tardes a todos. Estamos aquí para participar de la ceremonia de entrega del diploma al mérito a los alumnos que durante el presente año lectivo han obtenido los mejores promedios según lo establece la ordenanza número 2844-01. Presiden este acto las siguientes autoridades: la señora Presidente del Honorable Consejo Deliberante, doctora Marta Susana Busso; la señora Presidente del Consejo Escolar, Lidia Martín; se encuentran presentes también el senador provincial, contador Horacio Luis López; la diputada provincial, Analía Richmond; acompañan integrantes del Gabinete Municipal, ediles del Honorable Consejo Deliberante y autoridades educativas. Bien, seguidamente por Secretaría se dará lectura al decreto número 17-12, que da cumplimiento a la ordenanza número 2844-01, que establece como norma la entrega anual del diploma al mérito a los egresados con el mejor promedio de cada establecimiento educacional del Partido de Puan en el nivel correspondiente. Puan, diciembre de 2012. Visto la ordenanza número 2844-01, que establece como norma que anualmente se le otorgará un diploma de honor a los egresados con el mejor promedio de cada establecimiento educacional del Partido de Puan en el nivel correspondiente, y considerando que resulta necesario que este cuerpo colegiado adopte la pertinente resolución administrativa. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Puan, en uso de las facultades que le son propias, sanciona el siguiente decreto número 17-12. Artículo primero. Otórgase el diploma al mérito a los egresados del ciclo lectivo 2012 que figuran en el anexo 1 del presente decreto, en base a la información suministrada por cada establecimiento educativo del Distrito de Puan. Artículo segundo. Regístrese, comuníquese y cumplido archívese. Dada la sala de la presidencia del Honorable Consejo Deliberante de Puan a 26 días del mes de diciembre de 2012. Firma Marta Susana Busso, presidente, Graciela Montemuño, secretaria. Bien, en esta oportunidad dará la bienvenida a la presidenta del Honorable Consejo Deliberante, Marta Susana Busso. Señores legisladores provinciales, senador, contador Horacio Luis López, señora Analía Richmond, señores secretarios, jefes, demás funcionarios municipales, directores municipales, señores concejales, señora inspectora distrital, profesora Norma Pérez, señora directora presidente del Honorable Consejo del Consejo Escolar de Puan, señores delegados, autoridades educativas, alumnos de los diferentes niveles, familias, público presente. Que hoy nos convoque esta entrega a los mejores promedios es una fiesta para todos. En realidad, ustedes con su familia considerarán que es una fiesta para ustedes porque han llegado hasta este momento y han obtenido esta distinción al mérito. Pero en realidad, nosotros como distrito, como comunidad, como las comunidades que integramos todo el distrito de Puan, hoy estamos convocados acá para compartir junto con ustedes esta distinción, porque de una forma u otra también nos hemos acompañado, algunos tomando alguna conducta silenciosa, otros como las familias acompañando en todo momento, como los docentes y los directivos de los establecimientos. Es mucho tal vez el esfuerzo que algunos han puesto y también han puesto su propia preocupación, su dedicación, su organización, su tiempo, la perseverancia, todos valores que hoy poco a poco se van perdiendo. Pero en esto sí tenemos que destacar que esta distinción al mérito es una conjunción de todos estos valores. Muchas veces, y a lo largo de estas carreras que ustedes han seguido, seguramente habrán tenido obstáculos y dificultades. Pero bueno, el trayecto, sea para la parte laboral o sea para la parte del estudio, se va haciendo como a saltos. Uno va dando saltos. La energía, la intensidad que le ponen esos saltos depende de cada uno de ustedes. Sepan, egresados y merecedores de
se hace camino al andar, como dijo el poeta, pero sepan también que si le pusieron energía en esta primera etapa, seguramente en la etapa que van a iniciar, sea para la parte del estudio, para la parte laboral, que empezarán algunos, van a tener éxito. Por eso, mis felicitaciones a los egresados, a los que han recibido este diploma. Pero también vayan mis felicitaciones a las familias que seguramente han puesto su cuota de esfuerzo. También a los docentes, a los directivos de las escuelas y por sobre todo también a todos los integrantes de la comunidad, que como dije anteriormente, de una forma u otra y algunos con alguna conducta más silenciosa, hemos colaborado para que ustedes hoy obtengan este diploma al mérito. Y por último, en este afán festivo que yo quiero celebrar, les digo en nombre de en representación de todos los ediles, felices fiestas y feliz año 2013. Era todo un soñado.